Esto es Perú21 TV, mi nombre es Shirley Cayetano y el día de hoy vamos a hablar sobre una millonaria compra anunciada por el ministro de Defensa Walter Astudillo. Se tratan de 24 aviones de combate, 2 aviones de transporte militar y 2 aviones Spartan. Nos vamos a enfocar en los aviones de combate que son usados en guerras aéreas. Para empezar, el Estado no tiene el dinero para realizar esta compra y es por eso que va a solicitar un préstamo de 7.580 millones de soles al Banco de la Nación. ¿Qué significa endeudarnos con una entidad bancaria nacional? Para hablar sobre este tema tenemos como invitada a la abogada Cecilia Ruiz, especialista en contrataciones públicas. Bienvenida, Cecilia. Señorita periodista. Cecilia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como bien mencioné, el Estado se va a endeudar con el Banco de la Nación por 7.580 millones de soles. ¿Qué significa endeudarnos con una entidad bancaria nacional? ¿Qué es lo que hay que entender sobre un endeudamiento interno? Bien, estas formas de poder endeudarse son prácticas usuales según el marco regulatorio de nuestras normas. El Banco de la Nación, como cualquier banco de cualquier país, es, digamos, un administrador, un gestionador también de fondos públicos para poder motivar determinadas inversiones en las diferentes entidades de los distintos sectores del país. En este caso, vemos cómo el Banco de la Nación va a intermediar esta operación que ciertamente está propuesta para el endeudamiento del presupuesto del año 2025 y consecuentemente también veremos seguramente más adelante con las preguntas que usted realice el remanente para el endeudamiento del siguiente año. Doctora, ¿cómo es que se desembolsa este dinero y cómo se cancela la deuda? Entiendo que es un pago a lo largo de varios años. ¿O no? Claro, parte de estas formas de endeudamiento tienen que ver y tienen que estar directamente relacionadas con los titulares de la entidad que haya negociado esta forma de endeudamiento. Esos son detalles que, dada la naturaleza de este tipo de compras, ciertamente no son tan públicas, ¿no? De repente la ciudadanía podría ejercer determinado control a través de distintos mecanismos como son los accesos de información, pedir determinada información por transparencia, etcétera. Pero ciertamente lo que se sabe de lo divulgado a la fecha por las palabras del mismo ministro es que sería una primera parte a través del endeudamiento para el presupuesto del año 2025 y posteriormente el remanente con una afectación del presupuesto del año 2026. Entiendo. Lo que tengo entendido, según lo que nos dijo la FAP, es que este préstamo va a cubrir la compra de 12 aviones nada más. Entonces, faltarían otros 2 aviones restantes que se tienen que adquirir. Entendería que el Estado solicitaría otro préstamo, eso aún no tengo la precisión sobre ese tema, pero en todo caso, ¿qué es más recomendable o qué tan recomendable es endeudarnos con una entidad bancaria nacional y cuándo es que se elige una entidad bancaria nacional por sobre una internacional? Bueno, yo creo de que hay que contemplar muchos aspectos, ¿no? Y si usted me permite, yo iría a un aspecto, sin dejar de contestarle, claro está, aspectos que van más atrás, ¿no? Usted hace preguntas correctas, ¿por qué endeudarnos? Pero usted nos hace una pregunta respecto a la forma. Yo quisiera permitirme ir hacia atrás. ¿Por qué endeudarnos prontamente para este tipo de bienes? Realmente estamos hablando de bienes que son necesarios y que esta necesidad está correctamente jerarquizada dentro de todo el conjunto de necesidades que tiene nuestro país. Eso me parece que sería un importante tamiz que seguramente se va a evaluar porque no hay que olvidar de que esto sigue siendo una propuesta que seguramente también va a ser aceptada Desconozco si es que en qué etapa del proceso en sí se encuentra y si todavía puede ser materia de algún tipo de observación, pero es una cantidad bastante importante. Siempre en este tipo de compras lo que se privilegia son desde un enfoque disuasivo desde el esquema de la seguridad militar, pero creo que vale la pena que todos, conocedores de la realidad del país y de las necesidades que tenemos, preguntarnos si es que esta necesidad realmente es prioritaria. Doctora, justamente ahí va mi siguiente pregunta, mi siguiente y última pregunta. Ahí está la crítica, que se están adquiriendo 24 aviones de combate que, como dije, son usados en guerras aéreas y solamente 2 aviones Spartan que son usados para combatir incendios forestales como el que hemos tenido y han arrasado con hectáreas de bosques. En todo caso, si hay una necesidad de adquirir o renovar la flota de aviones, ¿por qué no quizás adquirir más aviones Spartan en vez de adquirir 24 aviones de combate? Sí, es correcto. Todos hemos sido testigos de esta necesidad, ¿no? Y tanto así que muchas organizaciones incluso alzaban sus voces respecto al por qué el país no asumía una decisión de pedir ayuda a los países vecinos, ¿no? Como por ejemplo los incendios forestales de Brasil, vemos cómo rápidamente las autoridades piden ayuda al país vecino del norte, a los Estados Unidos, para poder ayudar y por sobre todo, mitigar riesgos. Cortés, le agradezco estar el día de hoy con nosotros en Perú21 TV. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, esta fue la abogada Cecilia Ruiz, especialista en contrataciones públicas, quien nos dio compartió su opinión sobre por qué priorizar la compra de 24 aviones de combate cuando el país tiene necesidades más urgentes y prioritarias. Recordemos que los 7.580 millones de soles que el Banco de la Nación le prestará al Estado solamente van a cubrir 12 de los 24 aviones anunciados por el ministro Walter Astudillo. Es decir, probablemente el Estado tenga que solicitar otro préstamo. ¿Qué se podría hacer con ese dinero? Con esos 7.580 millones de soles, el Estado podría construir 27 hospitales de niños como el que está ubicado en San Borja o construir 4 líneas de metros más. Para acceder y leer este reportaje pueden ir a nuestra página web peru21.pe. Gracias.